Pueblo cruceño, pueblo boliviano, hoy me dirijo ya a todos los bolivianos porque es importante que tomemos en cuenta que es el tercer día que los cruceños llevamos en una medida histórica para todos los bolivianos. Desde aquí siempre consideramos que sale la esperanza para nuestro pueblo y es la esperanza que queremos tener para vivir en paz y vivir en democracia. Es un tercer día de jornada y en las calles se ve lo que siempre quisimos transmitir. La familia con sus hijos, con sus mascotas, con la familia unida. Esa familia que queremos que esté en las calles transmitiendo ese mensaje de libertad, de democracia, de unidad del pueblo boliviano. Esa es la libertad que no queremos perder. Hoy he recibido tres llamadas de distintas personas enviadas por el presidente Morales, poniendo precio a esta medida, poniendo precio a los intereses que yo como empresario tengo para poder callar las voces del pueblo. Les preocupa Santa Cruz, con el mensaje de que están negociando con Cochabamba y están negociando con La Paz, el silencio y la pasividad para que Evo pueda seguir siendo presidente. Lo único que les respondí es que el pueblo cruceño y el pueblo boliviano no tiene precio. No tiene precio su libertad y no tiene precio su democracia. La única condición que puse para que el pueblo pueda volver a sus casas es la segunda vuelta, que es lo que queremos. No vamos a negociar principios. Si el presidente Morales quiere reunirse conmigo, lo va a hacer al pie de nuestro Cristo Redentor y en delante de todos los cruceños. No puede haber secreto y no podemos seguir juntándonos ni reuniéndonos en cuatro paredes, en un cuarto oscuro y a espalda del pueblo. No podemos seguir negociando los principios, decirle al pueblo boliviano en general que estén atentos y que no bajen la guardia. Es nuestra libertad, es nuestra democracia. Es preferible perderlo todo hoy día en la lucha que perderlo todo viviendo en dictadura. Nuestros principios no tienen valores económicos, tienen valores morales, tienen valores de libertad. Es importante que nosotros estemos en las calles. Si bien hay la orden del ministro de gobierno y del comandante Echegaray de llevar a la policía a las calles hoy día para reprimir al pueblo y entregarle al presidente Morales un regalo de cumpleaños mañana a Santa Cruz limpia de personas, Santa Cruz no es un objeto ni es un regalo, no es un trofeo. Santa Cruz es de los cruceños y Bolivia es de los bolivianos. Y nosotros tenemos que estar en nuestros puntos de encuentro. No generemos violencia porque somos un pueblo pacífico, pero tengamos la firmeza que tenemos los cruceños y los bolivianos y tengamos esa esperanza puesta en Dios de que la gloria viene pronto por esa victoria que nos van a dar. Nosotros tenemos que seguir en las calles, ayudémonos, cuidémonos entre todos los que estamos sin agresividad. La policía no va a salir, no va a salir porque está con su pueblo, igual los militares. Si la orden viene del gobierno no la van a acatar. Ellos quieren que le demos el apoyo, confiemos en ellos, veamos un policía, abracémoslo, démosles agua, invitémoslos a ser parte de esta lucha porque ellos también son parte de esta lucha de los bolivianos. Les pido que a todas las personas que se puedan hacer presentes en los puntos de bloqueo para pasar con distintivos del comité, denos la mano y ayúdenlos a pasar. Necesitamos que todos podamos coordinar las acciones y estemos organizados. Cuidemos al compañero que tenemos al lado, no dejamos que caiga. Siempre levantémonos, tratemos de que a las 5 de la tarde, la hora en que normalmente cerrábamos los paros cívicos, estemos todos en nuestros puntos de bloqueo para hacer prevalecer el inicio de un nuevo día. Esta medida tiene un solo fin, la segunda vuelta. No se va a negociar absolutamente nada por Santa Cruz y por Bolivia, solo con segunda vuelta. Yo les prometo, en nombre de mi persona, de mi familia, que vamos a estar con esos principios y esa convicción que siempre hemos tenido. Hay el compromiso y les vuelvo a decir, la única condición para que se levante este paro es una segunda vuelta o es que el pueblo lo pida. No nos prestemos para cualquier tipo de comentarios, ni estemos dispuestos a generar ningún tipo de violencia. Seamos como siempre hemos sido los cruceños pacíficos. Si vemos a alguien que está ocasionando algún tipo de violencia, llevémoslo y entreguémoslo a mano de la policía y démoselo para que ellos hagan lo que tienen que hacer por ley. Yo sé que vamos a ir a una gran victoria unidos como lo estamos haciendo. No defraudemos a Bolivia y no defraudemos a nuestros hijos. Nosotros podemos vencer y lo hemos logrado y siempre hemos hecho historia. Hoy día la historia nos vuelve a poner en toda esta lucha y tenemos que formar parte de la historia y vamos a hacerlo unidos como lo hemos hecho. Dios bendiga a Santa Cruz, Dios bendiga a los bolivianos y sobre todo Dios bendiga a nuestras mujeres y a nuestra juventud.